Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy, gente, en el día de hoy vamos a hacer el épico video que quedamos de hacer las chichivas con los palitos de... con los palitos. Oigan, miren, esto parece caña, loco, pero dicen palito de bambú. Gente, yo decía que estos palitos son como que raritos, sí. Solo de los chorizos, pero dicen bambú, o sea, que son fuertes. Son bien duros. Ustedes se imaginan ya cómo son los palitos de los chorizos. Pero miren aquí donde tenemos las luminosas, que ya se le fue un ojito ahí. El mismo día se le fue un ojito. Aquí tenemos la épica bandera y la luminosa. ¿Qué dicen ustedes si le hacemos un épico diseño a la luminosa? Así que hoy vamos a hacer el video, gente, que les había dicho, el video de haciendo chichuas con palitos de chorizo. Estos son los palitos que usan los chorizos. Pero lo épico de este video va a ser cuántas chichiguas podemos hacer con estos palitos. Y creo que serán unas cuantas. Y yo creo que no la voy a poder volar yo todas. Así que creo que la que haga de aquí, pues se la voy a regalar a ustedes. Así que vamos a ver. Dejen en sus comentarios ahí cuáles diseños les gustaría que haga. Y no olviden comentar para el top 10. Así que vamos a hacerla. Vamos a ver cuántas chichiguas sacamos de aquí. Y nada, vamos a ver qué tal, vamos. Estamos aquí, como les había dicho, gente, y vamos a lo que es, a hacer lo que es las chichiguas con hilos de palitos de hot dog, mi gente. Aquí hay un montón, ustedes se imaginan cuántas chichiguas podemos hacer de este tamaño, claro, que bueno, para pasarla bien una tarde estaría más que bueno, o sea, y esto no cuesta tanto. Miren cuántos palitos, si no les interesa sacar palitos de la penca, pues lo pueden hacer con esto. Miren, au, 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 tienen que tener cuidado, miren esto. Se me ha quedado clavado uno en la mano, güey. Tienen que tener cuidado, pero miren, ay, lo profundo que está. Tienen que tener, au. Wow, qué hoyo. No se mira ahí, mírenlo ahí. Miren el hoyo que me hizo. Bueno, tienen que tener cuidado. Para esto le iba a mostrar que tenemos que cortarle la punta con una tijera o partírsela con las manos. Pero es bien peligroso también, porque es una punta bien filosa. Pero se lo cortamos con la tijera y ya ahí lo tenemos libre. Wow, me apoyé. Así que tengan cuidado cuando lo vayan a comprar. Bien, el reto de hoy es que voy a hacer una chichigua, o sea, no una, voy a hacer chichiguas con todos estos palitos y se las voy a regalar. En este video vamos a ver cuántas chichiguas yo puedo hacer con todos estos palitos. Son muchas. Una, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 chichiguas. What the fuck, 28 cuadros. Lo primero que vamos a hacer ahora es que vamos a cortar todos los palitos. Vamos a cortarlo todo. Le podemos cortar ahí mismo en la puntita y ya ellos están libres de que no vayan a puyar. Pero si le dejamos la puntitita, ahí no puyan de uno. Ve cómo le corto la puntitita. Solo la puntita. Ve que se me caen.
Bueno, este es el cuadro número uno. Pesa mucho. Me tomó 2 minutos hacer un cuadro. 2 minutos. Y eso que se soltó el hilo. Pero este es el cuadro número uno. Este va a ser mío. Así que vamos a ver. Miren qué chévere quedó. Es un cuadro, mi gente. Miren qué bacano. Aunque es un poco difícil, oyeron, poner los hilos ahí porque como que se rebalan. Pero vamos a ver. Este es el número uno. Aún nos faltan 20 y muchísimo. Bueno, gente, ya estamos haciendo el último cuadro y ya vamos por 54 minutos, mi gente. Y creo que hemos hecho 20 y 3, creo, algo así. Vamos a ver. Les digo que el que más me gustó fue el primero. Por eso me quedé con él. Y ya regalamos una, ya regalamos una. Nítido, mi gente. Ya le montamos, mi gente, lo que es el último cuadro. Miren la diferencia. El primer cuadro y el último cuadro. O sea, oye, el primero y el último. El primero y el último cuadro. El primero y el último cuadro. Miren ahí qué bacán. Este es el mío. Esto es lo otro. Y eso nos tomó 1 hora prácticamente. Nos tomó 1 hora prácticamente hacer todos estos cuadros y todavía hay más por aquí del suelo. Todos estos cuadros me tomó 1 hora hacerlos, 54 minutos hacerlos todos. Son muchos. Vamos a ver cuántos cuadros tenemos aquí.
Y en el próximo video les voy a decir cómo lo van a poder obtener. No va a ser un concurso ni nada, sino que voy a ver si hago algo en el que no, en alguna actividad en la que nos encontremos, y pues les regalo todos los cuadros y así la pueden volar en ese día. Y nada, gente, vamos a ver cuántos cuadros son y vamos a pensar entonces para el próximo video cómo lo vamos a hacer.